Hoy juega el Junior. Junior. Pero yo le quiero preguntar a Mateo. Sí. ¿Qué está diciendo la prensa argentina, Mateo? Fue interesante esta mañana analizar los comentarios de los argentinos porque me recordó mucho lo que hemos dicho del Junior este año. ¿A qué River vamos a ver esta noche? Porque se ha visto un poquito de todo con River. Se ha visto un River golear 5-0. Se ha visto un River empatar 0-0. Se ha visto a River perder, ¿verdad? Entonces, yo también me hago esa pregunta. ¿Cuál River vamos a ver? River que tiene ciertas ausencias. Matías Suárez se confirmó que no va a jugar. ¿Por qué? Por lesión. No, tuvo un contacto estrecho con alguien con COVID. Oh, ok, fue algo del COVID. Okay. Ah, bueno. Imagínate. Entonces, bueno, sí, ¿cuál va a ser el River? Hay preguntas sobre la alineación. No se sabe propiamente. ¿Será que el River dirá, hombre, el Junior lo goleamos? No sé, yo no creo que ellos estén tan confiados. Ni River, ni Argentina. Porque hay muchas preguntas. No se sabe ni siquiera cuáles son los que van a salir propiamente contra Junior. Porque no ha encontrado esa alineación fija para este año. Eso me parece muy interesante. Yo creo que hay una oportunidad para Junior de tomar ese momento de hacerle un poquito de daño, aunque Junior no tiene el mejor récord en Argentina. Guti lo sabe. ¿Cuántos? 11 derrotas, ¿no, Guti? Y un empate. 11 derrotas, no hemos podido ganar en Argentina. Bueno, pero las estadísticas. De vaina hemos podido empatar. Y empatamos en Copa Sudamericana. Y lo otro. Ah, bueno. Ni siquiera fue en Libertadores. No, Libertadores sí, empatamos 1-1 con Boca. Okay. Recuerdo que hizo gol. Ferry Zambrano. Y el equipo de Boca empató y fue campeón Boca. Pero yo te digo algo, Mateo. El River perdió mucho con la ida de Ignacio Fernández, que ahora está en Mineiro. Interesante. Pero, mira, yo creo que esto es una buena oportunidad. El Monumental sin fanáticos no es lo mismo. Un River que le falta confianza. Ahora, ¿qué sabemos del River? Hay una cosa que sí sabemos. Es que ellos van a dominar la pelota. Ellos son un equipo que atacan con la pelota, pero hasta cierto punto yo creo que eso le conviene al Junior. Porque a veces el Junior, cuando tiene la pelota, hay una falta de inspiración, especialmente Sintero. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Para mí, va a ser dominar los primeros 15 minutos, pero no dominar la posesión. Dominar en términos de intensidad, dominar los espacios, ser irreverente a River. Yo no creo que hay que mostrarles mucho respeto en esos primeros 20 minutos y poner como un tono agresivo. Porque así va a ganar Junior. O así incluso. No van a perder. Porque yo creo que para mí un empate sería casi como una victoria. Rodolfo, ¿tú cómo ves la cosa? Bueno, yo la verdad, si uno se atiene a los precedentes, uno dice, bueno, hay que robar para no perder. Pero yo no sé, yo palpo en el ambiente como un optimismo en torno a que se pueda obtener un buen resultado y por qué no pensar en ganar. Yo ayer decía delante de unos amigos, y algo muy parecido a lo que dice Mateo, lo que decía Rocha, hay que ser atrevidos. Sí. O sea, yo no sé, cada vez que enfrenta, y salvo aquel partido, aquel empate ante Boca que debía ser victoria para mantenerse con posibilidades de clasificar, después de haber sucumbido en Barranquilla en un partido que también tenía ganado en el tanteador parcial. Y Junior tiene que ser más irreverente, como decía Mateo, ¿cierto? Atreverse, porque es que muchas veces esa timidez futbolística, el rival y un rival como River Plate la olfatea, ¿cierto? ¿Sabes? Cuando tienes al frente un equipo timorato que se llena de nervios, que se equivoca en las entregas, que tiene unas salidas que no son, digamos, eficaces, el rival sabe cuando te tiene contra las cuerdas y entonces se aprovecha. Y no quiero decir pues que garantizo que Junior vaya a obtener el resultado, porque Junior es un equipo impredecible. Además, hace mucho rato que no se da un golpe sobre la mesa, especialmente en esta clase de campeonatos. Bueno, se hicieron buenos partidos en la Copa Suramericana de 2018,
pero recordemos que también le costó precisamente ante equipos argentinos. De todos modos, Karina, noto en el ambiente un pálpito que no es habitual, especialmente cifrado por lo que pasó con el Santa Fe en el, en el partido del pasado domingo, y creo que eso le da ciertas alas a la gente para ser optimistas y por qué no ilusionarse un poquito. Es verdad, varias personas me han dicho, sé que vamos a ganar hoy. Junior tiene una cosa, que ante los grandes se ve grande, y Junior ante los argentinos en los últimos años, Boca-River hablando, no la, o sea, perdía, por ejemplo, aquí en la del 2005, perdió aquí 2-0, pero fue un partido, Rodolfo no me deja equivocarme. No te deja. Yo sí te dejo. Que él estuvo en ese estadio, Junior tuvo varias opciones. No, yo no te dejo. Junior tuvo varias opciones y en los últimos minutos marcó los dos goles River. Y en el estadio Monumental de Núñez, con un estadio lleno, River empieza ganando gol de Farías y después Junior tiene una tanda de jugadas donde pudo haber hecho uno y dos goles. Y marca un golazo Martín Arzuaga, todavía lo recuerdo. Y faltando unos minutos marca un penalti Marcelo Gallardo. O sea, Junior Junior le ha puesto partidos duros a Boca y a River. Bueno, y obviamente vale la pena. Bueno, perdón, no vale la pena. O sea, se me fue la palabra. Es favorable tener un técnico que como jugador jugó en Boca y le ganó a River. Y le ganó a River en las Libertadores, aunque obviamente después Boca ha perdido contra Once Caldas, pero bueno, todavía él sabe lo que requiere un partido semejante. Aquí quiero leer una frase de Olé que me pareció muy interesante. Dice: un conjunto, el de Luis Amaranto Perea, que oscila entre una versión peligrosa y otra algo inocente. Entonces, ¿cuál va a ser el Junior que vamos a ver hoy? El Junior con esa malicia. Ojalá el Junior que vimos el domingo. El Junior con inocencia, ingenuo. Lo que pasa es que la malicia hoy no está Teo. No va a bueno, estar, no estuvo Teo el domingo pasado. No va a estar. No, pero que. Sí, pero Teo es el que le pone. Sí. Pero además con los argentinos. Que yo te iba a preguntar. Y conoce esa cancha. Exacto. Yo te iba a preguntar, Rocha, ¿cómo se sentirá Teo? El tanto que esperó este partido. Oye, de no estar allí y jugar con en ese estadio. ¿Ha sabido algo? Hay algunos que especulan que en el fondo Teo quiere que gane River. No. Por favor. Yo no digo que eso sea mi opinión. Yo no digo que eso es mi opinión. Otro jugador que lo marcó, que algunos dicen. Que le marcó a River en el Monumental fue Miguel Ángel Borja. Estaba en Olimpo de Bahía Blanca. Pero espérense un momento, Rocha. Y lo que pasa es que Teo, a través de sus redes sociales, él ha compartido imagen. Por lo menos una que aparece con River y otra con Junior. Ajá. Por eso es que es las dudas, ¿no? Como que tiene el corazón dividido el hombre. Y, adicionalmente, él colocó en su último post. Sí. Colocó una foto que aparece con la camiseta del Junior. Ahí señalando el mi corazón está ahí. El corazón del Junior. Exacto. Él ha publicado varias en estos días. Me recuerda un poquito cuando tú ves una relación. Tú te fijas en el perfil de Instagram y todos los días montan una foto y tú conoces la relación y sabes que todos los días también están peleando. Así es. Pero en Instagram están todo bien. Todo bien. Me recuerda un poquito eso. Porque él está negociando ahora mismo con el equipo. No, pero de igual debe estar diciendo en esa foto, cuando señala el escudo, debe estar diciendo, mi corazón está ahí. Yo le creo. Por las dudas, ¿no? Por si las dudas. Yo le creo. Yo creo, Karina, además que... bueno, los jugadores generalmente, digo generalmente porque hay alguno que se dobla, ¿no? Sí. Cuando tú juegas frente al equipo de tus amores, en el caso extremo de que marques un gol, por ejemplo, no lo festejas. Algunos sí lo hacen, otros no. Pero si es el equipo de tus amores, en el caso de Teo, que bueno, gracias a toda esta tradición del fútbol argentino nuestro, era hincha de River antes de jugar en ese equipo. Sí. Pero yo me imagino que si Teo hubiese jugado iba a dar todo. Sí, no hay ninguna duda. Y él le gusta eso, él le gusta que los argentinos hablen de él, que el perfume. Entonces iba a hacer el gol Roger y se iba a rodear, entonces iba a poner el dedo así en la boca en señal de silencio y de respeto por el club, una venia y tal. Sí, total. Eso le hubiera sido un show. Le gusta a Teo el espectáculo. Sí. Pero no hay show. Mira, si Teo está en la cancha, no hay dudas. Definitivamente. Yo creo que lo que dice lo que está especulando algunas personas es que Teo quiere que pierda Junior para que Junior se dé cuenta que lo necesita. Eso no es la opinión mía, es lo que dicen algunas personas. Yo no creo que estar en el Monumental ahí en ese estadio es una
es una cosa, o sea, es como ir a una fiesta y mostrar tu mejor pinta. Exacto, tu mejor pinta. Es verdad, buena comparación. Y mira, hay varios jugadores que tienen que mostrar una pinta chévere, ¿eh? Uh-huh. Amarando Berea. Como técnico. Tenemos la pinta más. Todo el mundo se va a exhibir. Borja. No, además Viera. Claro. No, pero Viera, vamos. Pero Viera ya está en el proceso de retiro. Exacto. O sea, Borja tiene que mostrar su mejor en este momento. Sí, claro. Los jugadores en el equipo que tienen algunas aspiraciones de quizás, por lo menos, estar en la banca para la selección. Sí. Fuentes. O sea, jugadores como Fuentes. Jugadores quizás como Ángel. Bueno. Adicionalmente Inestrosa.